Es que no entiendo por qué debería de importarnos algo así, es como si... Hola, KJ, trabajando duro durando en el... Basta de amabilidad, ¿sabes por lo que vinimos? Claro, literalmente no tienen otra razón para venir, denme un momento en lo que termino el papeleo y lo traeré. Muchas gracias. No entiendo por qué tanto alboroto, fue solo matar a dos de las personas más reconocidas de toda la ciudad, no es para tanto. Y ahora estoy hablando solo, radio. You are not alone. In fact, you have never been alone. And let me show you why. ¿A qué hora lo sueltan? ¿A quién? Así que este es el Club Sixfred del que tanto hablabas. No te voy a mentir, el color me está haciendo un daño increíble a los ojos. ¿Crees que le falte algo? Más blanco y más brillo. ¡Think fast! Yo lo recordaba de una forma completamente distinta. Y no vamos a hablar de... ¡Miren un vicioso! ¿Cómo gonorrea? Eso, no entiendo tu preocupación, hasta el host del evento viene vestido así. Señor Sixfred, ¿algunas palabras para la gente que nos está viendo en casa? Ya, pero nadie entra a prisión y sale con una forma completamente diferente así porque sí, yo creo que debería... ¡Chavales! ¡En menos de dos horas! ¡En menos de dos horas! ¡Descubriremos! ¡Descubriremos si tenemos sida o no! ¡Let's fucking get it, baby! ¡Let's fucking get it, baby! ¡El escozor de mi polla será alguna enfermedad menos grave! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Examen de próstata también en directo, chavales! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Podemos llegar a esos 500.000! ¡Tren del hype! ¡Tren del hype nivel 5! Efe, lo que trataba de decir Sitch antes de caer en la completa locura era que ya tenemos preparado el track 3 para el equipo Belfast. Si gustan seguirme a la oficina, podremos empezar con los preparativos. ¿Alguna vez hemos hablado del por qué tu voz se parece tanto a la de ella? Pretendía no hablar de eso, la verdad. Una pregunta, ¿el de la máscara estará bien? Oh, él. Sí, claro, Natural se encargará de eso. Me gusta mucho este trabajo. Tú no preguntes más cosas y solo acompaña a tus amigos, ¿quieres? Su objetivo esta vez será lograr con éxito el secuestro completamente legal de Ellen Redfield. Jill tiene información sobre dónde podrán encontrarla. ¿Qué? Pues en su casa. ¿Qué cojones, Ino? ¿Dónde mierda esperas que esté si no es ahí? No sé, yo esperaba que... ¿Qué esperabas? No. No importa, ya saben dónde encontrarla. ¿Ya conseguiste un equipo? No realmente, solo iré con Remy, contigo, la granicia de Remy y Poppy. Todos los demás que recordaba simplemente desaparecieron. ¿Y cuál será tu plan? Creo que haremos las tres rufas al mismo tiempo. ¿Qué? No puedes hacer eso, no es parte de ninguno... El pinche héroe es mío, mis huevotes. Vale. Bien, escuchen todos, este es el plan. ¿Puedo quedarme con eso? No. Bueno, ya que, primero que nada, la granicia de Remy puede volar, así que usaremos eso a nuestro favor, entraremos de una forma súper discreta a la casa. Espera, o sea que ella hace lo mismo que yo podría hacer. Pero mejor, definitivamente. No es momento para preocuparnos por eso, solo necesitaremos que ella nos lleve hasta la cima de la casa y entonces nos suelte, ahí mismo entraremos con sigilo, sin activar ninguna alarma. ¿A eso le llamas entrar con sigilo? Pero estamos dentro, ¿o no? Y sin activar ni una alarma. Bien, quizás son algunas alarmas. Hola. Después de un rato de andar fuera de la casa, viendo a quién le metíamos plomo entre ceja y ceja, Remy y yo nos dimos cuenta de que literalmente no había nadie vigilando la casa y que la tipa esa estaba sola. No, pues, no hay nadie. Podían haber entrado como personas normales, pero ya era muy tarde. Así que lo siguiente que oímos fueron los gritos de Lake insultándose a sí mismo demasiadas veces. Muy bien, entonces si no hay ningún guardia alrededor, supongo que podemos solo buscarla. Vaya. No quiero ni una palabra de esto cuando salgamos de aquí. Esos dos normalmente me consideran la fuerza bruta del equipo. La verdad, no me considero así. A menos que me lo pidan. ¿Qué es eso que suena? ¡Fuera de mi camino!
Un excelente trabajo equipo Belfast. Lograron la extracción del infante sin mayor complicación y regresaron al Club Sixpred sin que lo siguiera la policía. Me llena de orgullo. Así, somos muy buenos secuestrando niños y así. Para, policía.